chiquitines, ¿bien? Bueno, muy bien, así me gusta, ¿eh? Bueno, espero que estén todos bien en casa. Hoy, como les adelantamos ayer, tenemos una receta especial porque nos hemos inspirado en un gran libro y en un gran cocinero que tuvimos la suerte de conocer el año pasado cuando estuvimos de paseo con la receta paseandera en Buenos Aires, y este año lo volvimos a encontrar. Pero tengo una idea, les presento el plato y ahora les cuento más. Exactamente, vamos a hacer un plato del nuevo libro de Fernando Troca. Y es, podría ser perfectamente una entrada. Se ve igual, ¿no? Sí. Podría ser una entrada, podría ser como un aperitivo también entre amigos. Y se trata de un panchato que va a tener calabaza, queso de cabra y jamón crudo. Así que tomen nota porque no se lo pueden perder, ¿eh? Para el pan vamos a usar 150 gramos de harina de garbanzos, 200 gramos de harina 3 ceros, 100 gramos de sémola o semolín, 2 cucharadas de pimentón picante, o puede ser dulce también, ¿eh? 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharadita de ají molido, media cucharadita de sal, 1/4 de taza de aceite de oliva, agua la cantidad necesaria. Y para servir vamos a usar media calabaza que ya está asada, la horneamos, 100 gramos aproximadamente de queso de cabra, pistachos, la cantidad necesaria, según cuanto te guste, 200 gramos más o menos de jamón crudo, semillas de zapallo, que acá tenemos de las 12, ¿eh? Ahora les voy a estar contando, miren. Muy bien, algunas hojas de rúcula, aceto balsámico y aceite de oliva. Riquísimo esta combinación de sabores que realmente te va a hacer agua a la boca, mira lo que te digo, ¿eh? Pero vamos a presentarlo a nuestro cocinero, que no es Troca, pero ahí anda, ¿eh? Miren. Ahí está. Buen día para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué está? Qué peinadete en el día de hoy, ¿eh? Y qué colorida que estás tú el día de hoy, me encanta. Muchas gracias. Mucha alegría en la ropa. Mañana te voy a medir el copo, Emilio. Perfecto, bueno. Porque cada vez está más. Cada vez más. Dejaré. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda nuestro amigo Martín Pacheco? ¿Estará ahí? Sí, porque ¿cómo no? Siempre estoy. Eso. Siempre estoy acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. Ahí deseando aprender con este, bueno, con el libro. Y con todo esto. ¿Lo tenés a Fernando Troca? No, no, la verdad que no. No, de vista sí, sí. Ah, está. Pero no, no. No. No lo conocé personalmente. Y el libro ninguno tengo. Capaz que este puede ser el primero. Bueno, mira, se lo voy a mostrar al libro, ¿eh? Se lo voy a mostrar al libro. Es, lo trajimos de la Feria Divino. Un precioso libro. Tiene unas grandes imágenes, preciosas fotos. Muy lindas recetas también. Sí. Muy de su estilo. Ahí está él también, ¿eh? Está como mirando para abajo. Este lo trajimos de la Feria Masticar. ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos en Buenos Aires? Es una feria que duró 3 días. No, 4 días fueron, ¿no? De jueves a domingo. De jueves a domingo. Ahí está. Bueno, estuvimos ahí con Emi, estuvimos recorriendo, viendo novedades, cosas nuevas, cosas viejas, pero que me están... Probando cosas. Probando también abundantes cosas. Así que miren, vamos ya compartiendo con ustedes imágenes de lo que fue nuestro paso de la receta paseandera por Buenos Aires, que nos alojamos en el Design Hotel. Divino Hotel. Design Suite Hotel, ahí está. Sí. Un lugar precioso, comodísimo. Me dan ganas de volver, ¿eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. En octubre dicen que se repite la Feria Masticar, Cata. Así que, ¿quién te dice? Sí, este año va a haber una segunda edición en primavera. Así que ya, si quieren ir pensando en ir, esta puede ser una buena opción porque está muy céntrico, ubicado, bien a mano. Te movés para todos lados fácilmente. Ahí tiene la dirección, Marcelo T. de Alvear y Montevideo. Exacto. Fácil de acordar. Un desayuno espectacular, ¿eh? Pero importante decirle al taxista, Marcelo T. de Alvear. No le digas Alvear. Hay dos Alvear ahí. ¿Sí? Porque me bajé a 15 cuadras del taxi. Tuve que... No le digas Alvear. Sí, Marcelo T. de Alvear y Montevideo. Y ahí llega el toso. Cargando con todo, sí. Bueno, muy bien. ¿Quieren ver lo que fue? Ah, sí, antes de arrancar, sí. ¿Eh? Vamos. ¿Ya? Sí, ya. Vamos a
compartir con ustedes lo que fue esta nota que hicimos con Fernando Troca, justamente el masticar desde Buenos Aires. Vamos a ver. It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Uh-oh, uh-oh. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Uh-oh, uh-oh, yeah. We're happy, free, confused, and lonely at the same time. ¿Cuál es tu propuesta en este Masticar 2016? Este año vine con el restaurante que tenemos en el Uruguay, en José Ignacio, con Santa Teresita. Este año cambiamos la propuesta por Santa Teresita y estamos muy contentos. ¿Qué encontramos? ¿Qué comemos? ¿Cuál es el recomendado? Hicimos un... el recomendado es el sándwich de pita de pollo. Hacemos un sándwich de pollo ahumado, con coliflor, no sé, miles de cosas, de todo. Tiene picles, rabanitos, mayonesa, mostaza. Está muy bueno. La gente, ¿vos crees que está cada vez más exigente en cuanto a eso, en cuanto a la relación, por ejemplo, calidad-precio, de cómo encuentran los productos? Desde el vamos, ¿no? Desde el producto inicial de los productores hasta los platos que encontramos en los food trucks, por ejemplo. Pienso que sí, en términos generales, no hablo de masticar nada más. Creo que la gente está más exigente. Me parece muy bien que pase eso, es muy importante para nosotros que la gente sea más exigente y que le interese mucho más lo que va a comer, que quiera saber de dónde viene, quién lo hizo, por qué, qué utilizaron para hacerlo. Me parece que sí, que está pasando y que va a pasar mucho más todavía. Pero qué lindo. Muy linda, ¿no? Está muy bien. ¿Vieron? ¡Ajá! ¿Qué se pensaba? Muestre el autógrafo, muestre. Para que veamos. Miren esto. Mirá eso. Este libro todavía no lo consiguen acá, pero próximamente... Ese no se va a conseguir nunca, mirá. Bueno, con no. Cariño para Casta Troca, 2016. No, pero lo que voy es que muy próximamente, muy pronto va a estar acá en las librerías también de Uruguay. Así que bueno, vamos a ponernos a cocinar. Dale. Esta receta que elegimos hoy, como les dije, perfectamente aplica para una entrada, también para esas picaditas que hacemos. Tiene muchos sabores, así como encontrados, y es re fácil. La receta en sí es la elaboración de un pan chato que les va a hacer acordar mucho a las tortillas, vieron, de los tacos y de que usamos para las fajitas, los burritos, pero que tiene ingredientes bien distintos y que le dan una textura muy buena, además del sabor, ¿eh? Entonces, miren que vamos a usar harina de garbanzos en esta oportunidad y harina 3 ceros. Voy mezclando. Todo mezclamos en el recipiente que vamos a utilizar y listo. Esta receta, si quisiéramos adaptarla para celíacos, sí. Lo único que deberíamos cambiar es la harina, 3 ceros, por supuesto, la de trigo, porque el semolín es de maíz, así que no hay problema. La cambiamos por la misma cantidad de harina de arroz, ¿sí? Entonces, voy con todo. La sal. Algo bien diferente de los panes, ¿no? Que cuando hacemos pan, tantas especias nunca, sí, nunca y que llevan. No lleva ningún leudante, justamente. Es un pan chato, no se olviden. Para que acá voy a romper los grumitos de pimentón porque después me los encuentro en la masa. Ahí está bueno. Cata. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta de esas que son muy fáciles, no? Ay, ay, ay. No, Martín. Tranquilo. Dale. No, dale. ¿Puedo? Sí, me mando, sí, ¿no? Sí, obvio. Los ceros, digamos, de la harina y toda esa historia, que no tiene que ver con un resultado de un partido de fútbol, no, de nada. No. 3-0, 4, 5, no, ¿cuántos ceros hay? ¿Hay no, dos? ¿No es una marca tampoco o sí? No, lo que indican los ceros es el grado de refinamiento de la harina. Ah, cuanto más ceros, más refinada. Lo que pasa es que para algunas preparaciones, por ejemplo, de empanadería, sí, buscamos que tenga menos refinamiento, sí, porque se desarrolla mejor el gluten, tiene mayor contenido de proteína. Entonces, sí, se desarrolla mejor el gluten y ayuda en la elaboración. Entonces, por eso, cuando en una receta te diga harina 3 ceros o 2 ceros, hacele caso,
porque te va a quedar mejor. Lo puedes lograr con la harina más refinada, pero te va a quedar mejor. O sea que el producto, digamos, no se ve, o sea, se ve algo a el color, simple. El color sí, puede cambiar, sí. Puede, digo, de hecho, sí, es como cuanto menos cero, más grisácea la harina. Perfecto. Cuanto más blanquita, más refinada. Qué buena explicación, la verdad. Bueno, espero que te sirva cuando hagas panes. Y todo eso. Sí, sí. Brillante, brillante. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que les decía con respecto a este pan en particular es que es bastante picante. Bueno, depende de vos qué tanto quieras que sea picante, porque el pimentón, sí. Si usás pimentón picante o pimentón dulce, la diferencia es abismal, ¿no? En el grado de picor de estos panes. Así que, bueno, tomá la decisión y si no, puedes hacer una mezclita. Capaz que la mitad picante y la otra mitad común, o sea, dulce, ¿no? Sí. También lleva pimienta, pero queda bueno. A ver, vos que lo probaste hoy. Espectacular está. Yo no le cambio nada a la receta, pero bueno. Es picantón, pero no es una cosa inaguantable. No, no. Para nada, para nada, para nada. Retomo así como rápidamente. Mezclé todos los ingredientes secos. El ají molido, el pimentón, la sal, la pimienta, los tres tipos de harina, todo, bla, 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 bla. Y ahora voy a colocar el aceite de oliva. En este caso está bueno que sea oliva. Le va a aportar ese gustito tan rico que tiene el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva y la cantidad necesaria de agua como para formar, agua tibiecita, como para formar una masa que sea firme pero suave a la misma vez, ¿sí? O sea, que quede lisa, homogénea, pero no muy blandita. Mira, ya lo van a ver. De hecho, vamos agregando. Aproximadamente será una taza más o menos de agua que van a necesitar. Voy mezclando así, así el aceite también se va dispersando. Y antes de pasarme, ya vayan viendo el color de esta masa, ¿no? Antes de pasarme con el agua voy a ver integrar todos los, todas las harinas. Ahí está, igual ya creo que me pasé, de agua. Bueno, pero hay más harina igual siempre para eso, ¿no? Sí. Esto es importante, Martín, para vos que pedís datos. Mira, siempre tenés un poquito de harina extra. Sí, claro, ahí está. Que la vas a necesitar. Acá está muy chiquitosa todavía. No la usen toda, no. Usen la receta y tengan un poquito más. Claro, si no salís corriendo a pedirle a la vecina. No, pero por ahí te quedaba justo eso, ¿no? Ah, bueno, eso es excelente. Suele pasar. Suele pasar cuando recién estás como arrancando. Con la pizza, siempre te dice la pizza fundamental. Pero esas dos tazas y te quedan justo dos. Dos tazas, justito, dos tazas. Y después cuando para amasar no calculaste eso, te querés matar. Porque, ¿cómo haces, no? Ah. Así que siempre hay un buen vecino, una buena vecina que te pueda hacer. Jamás vi eso, solo en la película vi eso. ¿Lo qué? Hola, no me una tacita de azúcar. Nunca nadie me pidió. No, Martín, perdóname. No, claro, Martín, pero si te miran el programa tu vecino, Martín, ¿qué te van a pedir? No, pero bueno, pero el palmito de la canasta. Viví antes también y nunca me pasó. Claro. ¿Este qué va a tener en la casa? No, a mí me parece. Harina de garbanzo, sí, ¿qué va a tener? Aparece en una taza y digo, mira, agua te puedo dar, si querés. Bueno. No es poco, ¿vale? No, ah, por supuesto. Vos podrías, no, ya sé que no es poco, pero vos sí capaz que vos podrías ir pipeando a ver a qué vecino le podés pedir. No, a mí, yo nunca lo hice, pero tampoco me sucedió. ¿Vieron esas cosas que dicen, miren, no, qué te pasa? No, a mí nunca me pasó eso. No, bueno, en verdad a mí tampoco nunca me pasó que me hayan ido a pedir ni una tacita. Ni con una tacita, ni con un vaso, ni con un medio. Eso capaz que pasa, capaz que en los edificios, ¿no? Sí, al chavo le pasaba. Que no tengas que salir de tu al chavo, bueno. Sí. Al chavo no, a la serie. Sí, en el chavo, ahí está. Bueno, miren, voy a amasar. Miren, me paso acá si lo pueden ver bien. Ya estamos de agua, ¿no? Sí. Bueno, miren. Miren qué preciosa esta masa. Es bien tiernita. Bien blanda. Es blanda, blanda, pero a la vez es como firme, consistente. ¿Vieron, no? Fácil de trabajarse. Sí, la voy a amasar un poquito para que quede... No te lleves eso de mí. No. La voy a amasar un poquito para que quede lisa nada más. El reojo a full. Ah, no, ¿sabes cómo estoy? ¿Sabes cómo lo tengo? Te tengo entrenadísima también, ¿no? Los reflejos de algo que estoy entrenando. Bueno, miren, rápidamente amaso. Y esta masa, aunque no lleve ningún leudante, también tiene que descansar. ¿Tiene que descansar para qué? Justamente para que cuando la amasemos y armemos esos panes, esos discos, mantenga la forma, que no se retraiga, ¿no? Justamente para que el gluten se desarrolle muy bien, correctamente. Entonces, ahora sí.
Esta receta la pueden usar no solamente para esta receta, justamente, o sea, sí, la receta de este pan, digo. Pueden utilizarla también para agregarle otras cosas arriba, incluso para usarla como tortillas. Es buenísima, es riquísimo el sabor. Para los famosos tacos, por para ejemplo. Los famosos tacos. Miren, sí, esto, miren, miren, miren la gordita. ¿Ven? Qué lindo color. Lisita, todo el pimentón, ¿no? Acá está el tiernita, color. El pimentón, sí, aporta grandes, grandes atributos. Así que enharino un poquitito el mismo bowl donde amasé, donde hice la mezcla. Sí. Y la dejamos descansar aproximadamente una hora, te diría, ¿eh? En la heladera o en un lugar fresquito, como hoy puede ser en cualquier lado, por ejemplo, porque si no tenés la estufa prendida, la dejás arriba de la mesada de la cocina y ya está. La dejás una hora más o menos descansando. Y no esperes que leude, ¿no? Acordate que no va a crecer. No crece nada, no tiene nada de leudante. Pero sí va a estar relajadita. Va a estar relajada. Entonces, mira, esta es la masa luego ya de haber descansado. Mira, la masa relajada, sí, que la tiro y no hace... No vuelve. Esa es la masa relajada. Se ríen, pero qué cosa. Entonces, voy a ir formando. Voy a ir tomando pequeñas porciones y acá va a depender del tamaño que vos quieras darle a este pan. Lo que está bueno es que no sea demasiado grande. ¿Por qué? Porque lo vamos a cubrir de cosas. Si es demasiado grande, pues se va a complicar como para comerlo, así que... Y va a tener que poder llevar muchas cosas. ¿Esto que es un pancito para cada uno, una tapa? ¿Cuál es la idea del pan? Depende de la utilidad. Podría ser una cena perfectamente. Sí, sí, claro, claro. Bueno, entonces voy tomando pequeñas porciones y las voy a amasar bien, pero... Amasar no, estirar, perdón. Bien, pero bien finitas. Pero van a ver qué fácil que se estira sin que se rompa ni nada, ¿eh? Siempre con la mesada enharinada. No, sin. Bueno, está ahora, ya está. Bueno, saco. No hay problema. Vieron que se estira muy fácil y no se rompe nada, ¿eh? Igual vamos a tratar de estirarla lo más finito que puedan. Miren el color que tiene. Insisto con eso porque realmente después queda divina. Y la vamos a cocinar en el sartén. Vuelta y vuelta. Ven, a esto me refiero. ¿Vieron que la masa se estira perfectamente? Bien finita, bien finita. Del tamaño del sartén, más o menos. Del tamaño del sartén, exacto. Perfecto. Ahí está. Listo. En el mismo que hicimos los crepes, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, acá va a depender, como te digo, la utilidad que vos le des, el tamaño y también el tamaño de tu sartén. Bien fina, ¿eh? La tomaron ahí, sí. Finita, finita, papelito, mirá. Divina. Bueno, me voy al sartén sin nada, ¿eh? No precisa que le pongan aceite, nada, nada. Me gusta de Troca que surge como cocinero en la inspiración de sus abuelas también, de su abuela. De que le preparaba a él y a sus hermanos la comida que a ellos les gustaba. Totalmente. Sí, hablemos un poco de Troca. Hablemos un poquito de Troca. Seguramente lo han visto en la televisión, es un cocinero... Por supuesto, que anduvo cocinando por las costas uruguayas. Claro, también, porque de hecho tiene un restaurante. Él viene todos los veranos porque tiene un restaurante en José Ignacio. Sí. Mostrador Santa Teresita se llama. Que hace unos años que ya está abierto, funciona solo en verano, pero si están por ahí pueden darse una vuelta porque seguramente lo van a encontrar a él por ahí. Incluso, de hecho, vieron que en la nota dijo que el Masticar, el food truck, que no, era un stand, no era food truck. Sí, un stand. Pero el stand que él abrió bajo ese nombre, ¿no? Lo abrió bajo Mostrador Santa Teresita. Ahí está, pero que ha viajado mucho, o sea, ha hecho carrera, digamos, en grandes restaurantes. De hecho, hoy día, sí, en Argentina tiene Sucre, que es un restaurante muy conocido. Bueno, aprendió de la mano de Gato Dumas, trabajó con Gato Dumas, trabajó con Francis Malman también. Sí, y en Inglaterra también con un montón de chefs conocidos y que él los reconoce como muy influyentes en su cocina. Bueno, y este libro, acá vuelta y vuelta, ¿eh? Dale. Miren el colorcito. Qué lindo. Qué linda. ¿Crocante, bien crocante o medio tiernito? Bueno, yo le voy a decir algo. Depende de qué vayas a preparar, capaz. En el, bueno, pues sí, total. En el libro no indica el punto, por ejemplo, de hasta cuándo cocinarlo, si hay que dejarlo dorar o no. Pero hoy, haciendo la pruebita, sí, hicimos las dos. O sea, a ver cómo quedaba, digamos. Bien crocante. Cocido, más... pero no tan crocante. Y crocante que tipo galleta. Y sí, la verdad es que si lo vamos a... Puede ser, si lo vamos a hacer parte, por ejemplo, de un dip o de un...
de una picadita que tenga, no sé, ponele unos patés o algo así, sí. Y lo usás como... Te sigo. Como pancito, ¿me entendés? Ahí crocante. De untar, crocante, lo mejor que te puede pasar. Ahora, para comer con cuchillo y tenedor, es mejor no tan crocante. Perfecto. ¿No? Igual el sabor son geniales los dos, ¿eh? Y bien fácil, ¿eh? No se pega nada. No, nada. ¿Ya lo sacamos? Esa está para sacar, sí, dale. Totalmente. Saco. Venga, muy otra. Muy bien, vamos con la otra. Ni una gotita de aceite, nada. Nada, no precisa nada, nada, nadita. Nada, nadita. Súper sano. Súper sano, muy bien. Bueno, lo que les comentaba con respecto al libro puntualmente es que ahí van a encontrar recetas de todo tipo. Recetas que son, les van a hacer acordar a sus abuelas, sí. Porque de hecho son recetas de sus abuelas, de recetas de las abuelas de Troca mismo. Que él, como decía Emi, las reconoce como una gran influencia en su cocina. Después recetas de más mezcla, ¿no? O sea, más entre lo tradicional y lo moderno, cosas que tienen su toque, que él ha adaptado, digamos. Pero bien variado, bien... Se nota, o sea, también una influencia española en las recetas también. Sí, sí. Pero bien variado en cuanto al contenido. Y esto me refiero en que puede ser un plato muy sencillo, sí. Muy cotidiano... Siempre un poco más... Poroto con chorizo, por ejemplo. Claro. Hasta otros platos más gourmet, más que te llaman la atención en cuanto al contenido de ingredientes, ¿no? Pero que no resultan difíciles a la hora de hacerlos. Así que, bueno, desde nuestro lugar compartimos con ustedes nada de eso. Las cosas que nos gustan y que nos parecen lindas. Ya viene, ¿eh? Ese? Ya lo di vuelta, mirá. Doradito de este lado. Mirá. Con eso yo ya voy a ir armando lo que van a hacer nuestros panes del día de hoy. Si querés yo te dejo este, Emi, vos me lo vas relojeando. Pero por supuesto. Hacemos cambiazo acá. Ahí está, para que me enjuago las manos, vos ponete este, Emi. Dale, no, dale. Mirá, voy a dar vuelta a este. Hoy no se tira para arriba porque como queda crocante, es un peligro que se parta. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Las Piedras, que hoy sí es el día de la batalla de Las Piedras. Ay. Y no saben qué linda que luce la avenida de mi ciudad. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a hacer si puedo, me voy a pegar una escapadita. Ay. Si puedo, me voy a pegar una escapadita. Está haciendo en este momento. No espectacular, vas a llegar, lo que es la avenida divina, que se ha remodelado hace muy poco tiempo y está espectacular. Ay, Emi, pero bueno. Le mando un beso a toda la gente de Las Piedras. Cómo no, yo también me sumo el saludo. Tan querida. Tengo tíos y primos que viven en Las Piedras. Ayer que Florida fue noticia para todo el país con el evento. Del señor que por suerte está bien. Sí, claro, vieron nada, en Florida suceden cosas milagrosas. Bueno, yo me voy armando acá, ¿quieren venir? Se nos viene Sancó, ¿no? 3 de junio. Sí, también. Pero ¿a qué? ¿Dónde ¿qué te han quedado los platos chicos? Los platos chicos, mirá, allá. Ahí está, bueno, muy bien. Voy armando los panes porque le vamos a poner, como te dije, de todo. Todas cosas maravillosas, ¿eh? Capaz que no es un plato, no es algo como que para este frío que te imagines que podés llegar a comer. Pero en realidad, por ejemplo, yo cuando quiero comer algo así medio que es tibio, una sopa o algo más caliente. ¿Ah? Por ejemplo, no entiendo, sinceramente, no entiendo a la gente que se vive quejando del frío. Miguel. Es que está haciendo mucho frío, Cata. Sí, bueno, está. Pero a ver, con los precios bajos del mes del hogar de Sodimac, Emi... Home Center, este tema está resuelto. Porque, a ver, un solo día para mamá es muy poco. Yo considero que... Estoy de acuerdo. Es muy poco. Entonces, por eso me encanta la idea de Sodimac Home Center que hizo el mes de mamá, donde combatir el invierno no cuesta nada. ¿Eh? Escuchate el precio que te voy a pasar. Estufa a super gas con 3 niveles de calor y triple sistema de seguridad. ¿A cuánto? Digan. No tengo idea. $109. Pero, ¿sabes qué? La verdad que tenés razón, Cata. Disfrutar de un clima ideal cuesta muy poco. Bueno, seguro, por supuesto. Yo se los recomiendo. Vayan por cualquiera de sus dos casas, en Sayago o en Chenatacio, que van a disfrutar de las oportunidades únicas. Yo también te lo recomiendo. Bueno, soy Mac Home Center. Soñá que lo hacemos posible. Bueno, armemos esto ahora. Armemos. ¿No se estará mirando Troca? Para, ojo, ¿eh? ¿No se estará mirando? Ay, yo no. Porque no mirá que le tuiteé que íbamos a estar cocinando. Ah, sí, no sí, me sí. Has contado eso. Sí, sí, le tuiteamos desde acá, le dijimos, vamos a estar inspirándonos en tu libro. Muy bien, mirá, ya de tú lo trataste. Bueno, que nos atendió muy bien, con sí, mucha amabilidad. Bueno, está para eso también ahí, vieron que bueno, en la feria como que van un poco a eso, a sociabilizar con los mortales, digamos.
Buena definición. Sí, bueno, miren, pan, el pancito. Puse unas hojitas de rúcula. Y ahora voy. Tenemos unas calabacitas acá, asadas, que las horneamos simplemente en el horno, obviamente, cortadas ya y sin cáscara, un poquito de aceite de oliva, un toquecito de pimienta y de sal y nada. ¿De dónde son estas calabazas tan lindas? Del mercado, Emi. Esta semana, gracias, muchas gracias a la familia que en el mercado agrícola de Montevideo los espera a todos ustedes con la cordialidad y la atención de siempre. Así que se me da una vuelta por el mercado agrícola de Montevideo porque es un paseo. Chaucha, chaucha. Hoy almorzamos nosotros nomás, ¿eh? Bueno, está con frío. El frío los tiene apachuchados, ¿eh? Entonces, vamos con la calabaza. Le voy a cortar un poco, está medio grandecita. Dale. Y hacen como unos bastones mejor. Ay. Está bueno el planteo de llevar los ingredientes a la mesa y que cada uno se vaya armando. ¿También te gusta? Sí, pero no. A ver, no. En este caso no. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque quiero que prueben así. Muy bien. O sea, que el armado sea este y no otro. Después, perfecto, si quieren variar, que varíen. ¿Me explico? Te explicas bárbaro. Bueno, muy bien. Coloco las calabacitas. Voy a ir ahora con un poquito de queso de cabra. Yo te voy a imitar, por las dudas. No, aunque no te resuelve. Voy con un poquito de queso de cabra. Acordate que todo esto, viste, se va a ir como mezclando los sabores, ¿no? No tiene que haber en todos lados todo. Qué lindo. Espera, perdón. Adelante. Ahí está. Quesito de cabra. Te voy pasando. ¿Eh? Dale. Haciendo así como una... Perfecto, muy en bien. Cadena. Bueno, jamón crudo, ¿eh? Atención. Vamos a hacer como unas especies de... Como de rollos, medios grandecitos, ¿no? Y los colocamos... Lo de grandecitos es más que nada para que queden flojos, que no quede apretado. El jamón crudo no me gusta cuando queda como apretado. ¿Cómo vamos, Martín? ¿Hasta ahora está haciendo de tu gusto? La verdad que impecable, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien troca, me pareció, ¿eh? Aparte, sí, aparte... sí, bárbaro troca. Creo que le va a ir bien, ¿eh? Me parece. Va a tener suerte este chico. Sí, le va a ir bien, ¿eh? Tiene pinta, le veo mucha pasta para esto. Muy bien. No, viste que dicen libro, troca, qué sé yo, sí. Y uno... Esa es la idea, que puede ser un poco más complicado de lo que realmente después termina siendo. No significa que sea, guau, qué fácil que él va a hacer cualquiera. No, no, capaz pero que este tampoco... sería un poquito más avanzado en cuanto a por ahí, a exigencia, claro. Sí, sí, ahí va. Y cosas que tenés que tener o tenés que ir a buscar, ah, en realidad. Sí, sí, que es sí. Parte de todo, ¿no? Irlo, claro. Irlo a comprar, tener tu tiempo, dártelo, ir claro. A comprar, está elegir. Todo, pero al final es como dicen... Es todo como un folclore, ¿viste? Esto, sí, pero es como claro, dice nuestro amigo, la planificación. Están todo en la organización, claro. Martín. Entonces, y vos sos de ir a comprar, Cato, o le pedís a alguien que vaya. Porque viste que hay no, gente... No, yo, por ejemplo, tengo que comprar un disco y si no le pido a Emilio, che, tráeme, pero no porque Emilio no sepa, sino porque digo, bah, traerá el adecuado. No, capaz que habían dos y justo hubiera elegido. Te quedás como con hubiera elegido el otro, sí. No sé. Bueno, ¿vos sos de ir o...? No, yo voy siempre a hacer las compras. Ah, histérica. No, pero... A veces pido un mandadito, sí, pero vos sabés que... Ah. Me pasa eso a veces, de que, por ejemplo... Si pedís algo en particular, decís... Claro, no sé, aceite de no sé qué. Claro, entonces digo, no, al final voy yo, mira. Sí, 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 me pasa eso. Sí. Sí. Bueno, coloqué unos pistachitos peladitos y acá tenemos unas semillas de zapallo y unas semillas de calabaza o zapallo sí. También. Pero que miren la diferencia entre unas y otras. Bueno, no, que... Mirá, unas son más verdes. Las claras son las caseras, digamos, ¿eh? Las claritas son las caseras, las otras son las compradas. Son variedades también de zapallos distintas, ¿no? Pero cualquiera de las dos sirve. Así que voy a hacer honor a tu trabajo, Emilio, y voy a poner las que vos hiciste, las caseras. Perfecto. Muy fácil, recuerdan, ¿no? Lo ponemos en el horno bien bajito. Ahí está. Le damos un rato de horno largo. Listo. Bueno, pongo un toquecito de picante también acá. Sí. Yo estoy pronto. Bueno, andate a la mesa, ¿eh? Dale, bueno, como usted diga. Rocío con aceite de oliva. Unas gotitas de aceto balsámico. Ah, y nada más. Ya te diría que listo. Y nada más. Listo. A ver, búscame. Página 70. Página 70. Dale, métele. Perfecto. Página metele, 70. Metele. Bueno, no encontraríamos 70, la página 70. 70, 70, 78. ¿Tu libro, 68, Emilio? 70. El libro tuyo con la firma. ¿Dónde? Ya va a estar. Ahí, mirá. Ahí está. Ah. Esto fue lo que hicimos hoy. Gracias, troca. Perdón. Pero la receta la van a encontrar en www.l12. No,
cualquier cosa, dije, teleoce.com/receta. Ahí la encuentran, ahí está, y todas las recetas de nuestro programa. Así que nos encontramos mañana. Chao, que pasen bien. Beso grande, beso para grande todos. Para la tía Mari, que pase bien. Y un beso para mi amiga Pati, que está enferma. La quiero mucho. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Prepárenlo y mándenos la foto después.